Ahora sí. ¿De cuánto es el punto de equilibrio? Si me puede indicar, por favor, ¿cuál es el punto correcto? El punto número 2, ¿cuánto valía? 160,11. 160 y 11,18. Era 11,18, ¿no? Ya. Este era el punto de equilibrio 2, ¿no? Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tengo dos puntos de equilibrio. ¿Cuál es el punto acá? El punto 2. ¿Cuál de esos dos puntos es? Punto número 1, punto 2. Así que acá lo que voy a tocar es el concepto de cuál es el punto óptimo, ¿no? Así que acá pongamos lo siguiente, ¿no? Acá, el punto óptimo. De esos dos puntos, el punto óptimo siempre será el que tiene mayor cantidad a un menor precio, ¿no? Tiene acá lo que es mayor cantidad a un menor precio. Menor precio. Ese es el punto óptimo que voy a hacer todos los cálculos, ¿no? Cualquier cálculo siempre lo hago con el punto óptimo, ¿no? El que tiene mayor cantidad a un menor precio. Entonces, ¿cuál tiene acá mayor cantidad a un menor precio? La cantidad acá de cuánto es 160. Acá de cuánto es la cantidad 174. Entonces, acá, ¿cuál diría que es el punto óptimo? ¿El punto número 1 o el punto 2? El punto uno. El 1, ¿no? O sea que este acá es la peor opción que puede haber. Así que le pongo acá que esta opción acá nunca la voy a ocupar, porque es la peor opción. Pero el punto óptimo es el punto número 1. Esta es la mejor opción. Bueno, acá lo que es un símbolo de un bien, ¿no? Ya. Por lo tanto, los cálculos acá seguían con el punto número 1. Es decir, cuando ocupe lo que es el punto de equilibrio, ocupe lo que es la oferta, ¿cuál voy a ocupar? La del punto óptimo, que sería del punto número 1. Nada más. Con esto acá empecemos a hacer lo que es el tema del impuesto o subsidio, ¿no? Ya saben cuál es el punto óptimo. Punto óptimo, el punto 1. ¿Por qué punto 1 tiene mayor cantidad a un menor precio? Mayor cantidad, pero menor precio. Nada más. Si acá hubiera tres puntos, lo mismo. Ustedes van a buscar el que tiene mayor cantidad a un menor precio, ¿no? Entonces, con esto acá, hagamos lo que es el inciso C. Hacia acá, verifiquemos. ¿Qué me pide acá encontrar? Inciso C. Si se aplica un subsidio del 12%, ¿cuál será la variación de precio y cantidad? O sea, acá esto lo voy a copiar y voy a colocarlo dentro de la diapositiva, que sería acá, el inciso C. Ya, hacia acá. Siempre que sea subsidio o sea impuesto, es lo más mecánico que hay. Siempre se cumple cuatro pasos, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá el impuesto? A ver, ¿qué es lo importante o lo relevante acá el impuesto? Siempre que sea impuesto, ¿qué es lo que sea? ¿Cuál es su conducta? El impuesto lo que hace es que el precio suba y que la cantidad llegue a bajar. Esa es la conducta. Impuesto, precio sube, cantidad baja, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con el subsidio? Es lo contrario. Para el subsidio, el precio baja, pero la cantidad llega a subir, ¿no? Entonces acá tengo los pasos que se hacen para cuando me toque eso, ¿no? Así que verifiquemos acá. ¿Qué dice el enunciado? Dice el enunciado, si se aplica un subsidio del 12%, se aplica un subsidio. Muy bien, acá pongamos esto de color amarillo. Dice acá, se aplica un subsidio. Es decir, que ya me da lo que es el dato del subsidio. ¿De cuánto? Del 12%. Muy bien. Entonces acá voy a ocupar estos cuatro pasos acá. Acá, ¿qué dice acá el enunciado? Si me da de dato, o sea, si el enunciado me da de dato lo que es, ya sea el impuesto o ya sea el subsidio, aplico estos cuatro pasos acá, ¿no? Entonces yo acá, esto voy a ocupar, ¿no? Voy a ocupar estos cuatro pasos acá. Como dice el enunciado acá, me da un subsidio del 2%, son estos cuatro pasos, ¿no? Comencemos. Hago el paso número 1, ¿no? Ah, para esto acá, como ven ustedes, el enunciado me dice, se aplica un subsidio del 12%.
y me piden cuál es la variación de precio y cantidad. Para ¿Ah? hacer subsidio o para hacer impuesto, que ocupo acá, siempre veo cuál es lo que es la ecuación de la demanda, ¿no? Qué Así, gol. esta demanda acá la voy a ocupar. Okay. Toca. Después, ¿qué más aparte? Aparte la ecuación de la oferta. ¿Cuál oferta ocupo acá? La oferta número uno. ¿Por qué? Porque la oferta uno es el punto óptimo, ¿no? Al Cuando póngala tengo ahí sí, te puedo, me va a dar oferta uno. aparte. Y después acá lo que es el punto de equilibrio número uno, que sería este punto acá. Con estos tres datos acá, voy a hacer lo que dice acá, los cuatro pasos. Comencemos. Paso uno, calcular el valor del impuesto o subsidio. Así que acá comencemos a hacer los cuatro pasos. Paso uno. Con acá el paso uno. Y comencemos a calcular. Dice acá, calcular el valor. Me dice acá un 12%. Entonces acá, siempre que sea impuesto o subsidio, ¿dónde aplica eso? Se aplica siempre en el precio, ¿no? Un claro ejemplo, cuando ustedes van a comprar la ramada, ven ustedes el tema de cuando es con factura o sin factura. Tu Con factura micrófono, Irene. tiene impuesto del 13%, sin factura no tiene impuesto, ¿no? Es decir, que siempre eso aplica a dónde se aplica en el precio. Es decir, en estos pasos acá, al calcular el valor del impuesto o subsidio que te da en porcentaje, siempre lo hago con este precio del punto de equilibrio, ¿no? Así que acá, ¿qué es lo que pongo? Comencemos. Digo acá, el subsidio es igual, esto acá, pongamos color negro, es igual a cuánto, al precio, ¿de cuánto el precio? 10,47. Entonces acá pongo este precio, multiplicado el porcentaje, ¿de cuánto el porcentaje dice acá? 12%. Entonces acá lo que hago es multiplicarlo por el 12%, ¿no? Entonces, 0,12. Esto acá, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale en decimal? Le damos con dos decimales. Uno 10,47 punto multiplicado por 0,12. 1,25, 26 sería Confirmo. redondeado. 1,25, ¿no? Perfecto. Ese es el paso 1. ¿Cuál es el paso 2 acá? ¿Qué dice el enunciado? Paso 2, aplicar el impuesto o subsidio ¿en dónde? En la ecuación de la oferta, ¿no? Muy bien. O sea, acá aplico lo que es el paso 2. Paso 2, ¿cuál es la oferta? Es esta oferta acá. Eso sí acá. Y por si acaso, siempre que sea impuesto, se va a sumar acá más impuesto. Siempre que sea impuesto, se suma, ¿no? Pero siempre que sea subsidio, acá se resta, ¿no? Entonces acá ponemos lo que es, siempre que sea subsidio, lo voy a restar menos subsidio SB. Ya, a lo ahí. O sea, cosa que siempre afecta a dónde, afecta acá a la ecuación de la oferta, ¿no? Entonces acá lo que hago es, como tengo subsidio, voy a restarla, ¿no? Por lo tanto acá digo lo siguiente, ¿no? Ocupo esta ecuación de acá. Como sé que es subsidio acá, le resto menos cuánto. 1,25. 1,25. Entonces ahora lo que hago acá sería lo siguiente. Esta oferta acá ya no es oferta normal. Esta oferta acá está afectada, ¿por qué? Está afectada por un subsidio, ¿no? Pongo acá, ecuación de la oferta afectada por un SB. Y ustedes si lo pueden sacar por favor acá en la calculadora, 7 menos 1,25, esto acá en fracción, ¿cuánto sale? Veintitrés sobre cuatro. 23 sobre 4, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora lo que hacemos o lo que sigue después de esto es hacer el paso 3. Hasta acá, ¿alguna duda sobre los pasos? ¿Está claro? ¿Por qué parte no se entiende los pasos? Antes de no seguir, ¿no? Esto por acá. Ya. Muy bien, sigamos. ¿Qué dice acá el paso 3? Paso 3, igualar y obtener un nuevo punto de equilibrio.
O sea, acá el paso 3, ¿cuál sería? Pongo acá el paso 3, es igualar y hacer lo que es un nuevo punto de equilibrio. Pero acá, ¿cuál voy a igualar? Voy a igualar acá lo que es esta oferta acá, la voy a igualar ¿con qué? Con la ecuación de la demanda, ¿no? Esta la igualo con esta demanda. Y ahora esto acá lo hacemos un poco más grueso, más grosor. Y reemplazamos, ¿no? Dice acá la ecuación afectada por el subsidio, la oferta. ¿Cuál sería esto acá? Lo que calculé en el paso 2. Esta ecuación de acá, la voy a reemplazar acá. ¿Qué es igual a qué? A la demanda. ¿Cuánto la demanda? Es lo que se encuentra en la parte de acá. Ahora, ¿qué sigue después acá? Debo despejar. Esto que está con símbolo negativo pasa con símbolo positivo, ¿no? Entonces, esto hacia acá. Esto un poco más por acá. Y esto acá, pasémoslo con símbolo positivo, ¿no? Símbolo positivo. Este que está con símbolo negativo, perdón, este que está acá con símbolo positivo, este 23 sobre 4, ¿cómo pasaría acá a este costado? Con símbolo negativo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Ustedes si lo pueden calcular acá, esto acá, ¿cuánto sale? Si lo calculan en la parte X. ¿1 sobre 50 más 1 sobre 20? ¿Eso cuánto salía? Salía creo que es algo de 7 sobre 100 grados, ¿no? ¿Sale eso? ¿Sí o Sí, no? sale ¿Y la eso. parte de acá? Sí. ¿Esta resta? Sesenta y siete sobre cinco. Sobre 5, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué sigue ahora acá? Este 100 que está acá dividiendo pasa ya a multiplicar. Y lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Se me queda así. Acá pongo lo siguiente, ¿no? Este 100 que estaba acá dividiendo pasó acá a multiplicar. Este 7 que está acá multiplicando pasa abajo a dividir. O sea, casi ustedes lo pueden calcular acá con decimales, esto, ¿cuánto le sale? 191,43. 141,93. 91, 191,43. Ya, perfecto. Esto es el que tiene lo que es decimales, ¿no? ¿Qué lo acaba después? Voy a ocupar acá lo que es el que tiene el número entero, ¿no? Entonces, esto por acá, pongamos hacia acá, ya. Bueno, algo ahí. Y esto un poco más acá, ya. Acá digo lo siguiente, esto aproximadamente se lleva al siguiente valor, ¿no? Siempre se rondea, le pongo acá ecuación aproximado al valor de 192, siempre, por más que sea acá 191,1. Siempre se lleva al siguiente valor, porque no hay cantidad con decimal. Es preferible que sobre a que falta, ¿no? Así que acá se lleva a 192, se lleva al siguiente valor, ¿no? Por ese caso, ¿no? Después acá, ¿qué es lo que hago? Tengo lo que es esta X. Voy a reemplazar en dónde. Reemplazo esto en la ecuación de la demanda, ¿no? Así que acá pongo reemplazar en la ecuación de la demanda y reemplazo, ¿no? Por lo tanto, acá reemplacemos. Podemos acá reemplazar en la ecuación de la demanda. Y acá reemplazamos el ciento cuánto. 191,43. Que se encuentra esto con decimales. Siempre se reemplaza acá el que tiene decimales, ¿no? Y ahora, si ustedes lo pueden calcular acá, ¿cuánto es su precio con decimales? Nueve coma 63. Ya.
Es 9,63, ¿no? Perfecto. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Digo lo siguiente, ¿no? El punto de equilibrio afectado por un subsidio es igual a cuánto. A ver. Así que, bueno. De acá pongo lo siguiente. Punto de equilibrio afectado por un subsidio. Así que acá el P equilibrio. Disculpe, a mí me Disculpe, salió es 9 puntos. 9,57, Eso. que sería Sí. 58. Eso, 9,58. ¿Cuánto? ¿9 coma cuánto? 58. 50. Perfecto. 9,58. Entonces acá digo que el punto de equilibrio afectado por un subsidio es igual a cuánto? A 192 y un precio de 9,58. 9,58. Entonces acá quitémosle el color. Y bueno, el enunciado que me pide acá no me pide un punto. ¿Qué me pide acá? ¿Cuál será la variación de precio o variación de cantidad? No me está pidiendo un nuevo punto. O sea que acá, ¿qué le falta todavía? Le falta un último paso, que es la comparación, el paso 4. Así que acá hago lo que es el paso 4, que es la comparación. Este paso 4 acá, voy a comparar este punto acá con este punto, ¿no? Hago la comparación de ambos puntos, ¿no? Así que acá, a ver, esto, acomodémoslo por acá. Y que sea acomodado eso ahí, ya, perfecto. Paso 4, que sería hacia acá. Y calculamos, ¿no? Digo acá, este es el punto que tenía, el punto original, el punto que teníamos. Y este es el punto que calculamos, el punto afectado por un subsidio. El enunciado me pide una variación. Entonces acá, ¿cómo hago la variación? Hago acá la variación con lo siguiente, ¿no? Hago acá con lo siguiente. Pongo, a ver, ecuación. Y aplico lo que el enunciado me da. Acá pongo lo que es variación de precio. Variación de precio. Variación de precio es igual al valor absoluto. Pongo acá lo que es valor absoluto, que se encuentra el símbolo acá. Hago una variación de precio. Digo acá 10,47 menos 9,58. ¿De cuánto acá es la variación? ¿Se lo pueden calcular en precio? Y después con la cantidad, variación de cantidad. Así que acá digo cantidad de 174 menos 192. Si lo pueden calcular acá en precio, ¿de cuánto es la variación? 0,89, 0,89. 0,89. Bolivianos. Acá lo que es bolivianos. ¿Y de cuánto es la cantidad de la variación? Y por su caso, acá se Eso. encuentra lo que es valor absoluto. O sea que todo lo que calculan acá va a ser de símbolo positivo, ¿no? 18. 18 unidades, ¿no? Sí. Nada más. Y de esa forma acá se acabó esto, ¿no? Entonces acá, ahí. Me pedía variación de precio y cantidad y lo encontré acá. Variación de precio que se encuentra acá y variación de cantidad que se encuentra hacia abajo, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna consulta? Como le dije, es mecánico, ¿no? Son cuatro pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y siempre se repiten, ¿no? Los pasos. ¿Cómo lo ve? ¿Fácil, difícil, complicado, sencillo? ¿Duda, consulta, pregunta? ¿Algo que quieran saber? En el examen no le pongan así paso 1 y demás, pónganle de golpe nomás que se vea. Yo le pongo paso 1, paso 2 para que sea más fácil para mí, vamos a aprenderlo, ¿no? Ya ustedes ven cómo lo aprenden más rápido, ¿no? Sé que la Inge lo hace de forma directa. Ella no ocupa el paso 1, paso 2, ni paso 3, ni paso 4, ¿no? Pero ambos es válido, ¿no? Ustedes pueden hacerlo así, como está acá con los pasos, es válido. O sea, está más ordenado.
O hacer como hace la Inge, de forma directa, ¿no? Supongo que igual Ruth hace de forma directa, ¿no? Y así, o sea, no importa el camino que ustedes busquen, siempre llega a la misma respuesta, ¿no? Así que, por ahí ustedes, la Inge le explicó hacerlo de forma directa, está bien, no es que esté mal, está bien, ¿no? Solo que es, cada uno tiene su forma de cómo hacerlo para que sea más rápido y más sencillo, ¿no? Y más mecánico, ¿no? Esta es la forma que yo lo aprendí y así lo explico, ¿no? Así que antes que hagamos el siguiente inciso, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre eso? ¿Se entendió, Esta no? grabación lo sube al grupo, ¿no? Sí, voy a subir al grupo junto con el Ah, sí. PDF. Gracias. Ya. Entonces hagamos el Este, una siguiente. pregunta, disculpe. ¿Sí? El punto 4 comparación 174 menos 192, ¿no se pone el signo negativo en menos 18 unidades? Dice acá valor absoluto, ¿no? O sea que con el valor absoluto, todo lo que sea Sí. acá, la diferencia es positiva, ¿no? Por el valor absoluto, ¿no? Ya. Okay. Gracias. Ya. Sigamos con el último inciso, ¿no? Entonces acá sigamos con este inciso que me da acá. Dice, inciso D, ¿cuál es el efecto en el impuesto si la cantidad baja en 8%, ¿no? Muy bien. Me dice cuál es el efecto del impuesto. O sea, me pide calcular acá lo que es el impuesto. Esto acá está mal planteado, ¿no? ¿Cuál es el efecto? O sea, ¿cuál es el impuesto? En pocas palabras, ¿no? Entonces acá pongamos esto acá, inciso D. ¿Cuál es el efecto? Acá, ¿cuál es el impuesto? No, está mal eso. ¿Cuál es el impuesto? Ahí. Si la cantidad baja en 8%. De todas formas, di el examen, siempre estoy yo presente junto con la otra auxiliar, que es Ross, y si vemos nosotros que algo está mal planteado, yo voy a decirle a ustedes, chicos, está mal planteado esto, corríjanlo ya. Hay casos que la Inge lo hace el examen y se le equivoca una o otra cosita y está mal, ¿no? Así que, como esto no estaba mal, ¿no? Así que acá lo correcto acá era cuál es el impuesto, ¿no? Si la cantidad baja en 8%. Como pueden ver acá, ¿qué dice el enunciado? Acá me pide encontrar el valor de qué, el valor del impuesto, ¿no? Para esto, ¿qué es lo que hago acá? Hago estos cuatro pasos de acá, ¿no? Esto ponemos acá. Siempre que a mí el enunciado me pide encontrar ya sea impuesto o subsidio, voy a cumplir estos cuatro pasos. Paso uno, verificar. Paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿no? Es muy diferente a que el enunciado me da de datos. Cuando el enunciado me da de datos, es diferente a que me pida encontrar, ¿no? Entonces, acá lo que hago es lo mismo, ¿no? Como no me dice acá de dónde, yo ocupo acá ecuación de la demanda, ecuación de la oferta y el punto de equilibrio. Entonces, esto acá, voy a colocarlo acá. Y comencemos acá a resolver con los pasos. Paso uno, verificar el enunciado, ¿no? Muy bien, verifiquemos el enunciado. Veamos qué dice el enunciado acá. Acá en verificar el enunciado dice, verifiquemos, ¿no? Me pide acá, primero ver qué tengo. Me pide acá lo que es impuesto. Como el enunciado me dice acá lo que es impuesto, ¿cuál es la conducta del impuesto? Precio sube, cantidad baja, ¿no? Se ocupo esta conducta acá. Entonces acá, primero, en verificar el enunciado, pongo acá lo que es la conducta, ¿no? Y después, esto acá voy a copiarlo y lo voy a colocar justamente acá. Entonces, esto por acá. Ya. Verifiquemos el enunciado. ¿Qué dice acá el enunciado? Dice acá el enunciado si la cantidad baja el 8%. Dice acá que la cantidad baja, ¿no? Cantidad baja. ¿Y qué dice acá el enunciado? ¿Qué hace el impuesto? El impuesto lo que hace es que el precio suba y que la cantidad llegue a bajar, ¿no? La cantidad que ocurrió acá, la cantidad bajó, cantidad baja. O sea que acá, ¿cumple o no cumple el enunciado? Cumple, ¿no? Si el enunciado cumple, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer el paso 2. Si el enunciado no cumple, pongo acá, no se puede resolver porque no cumple la conducta del impuesto. Y ahí se acaba, ¿no? Si no se puede cumplir el paso 1, ustedes no salten al paso 2 porque va a estar mal, ¿no? Simplemente no tiene solución, ¿no? Como acá tiene solución, hagamos el paso 2. Cantidad bajó, cantidad baja, ¿no? Verifiquemos paso 2.
calcular la variable. Muy bien. El paso 2 acá, ¿qué es lo que hago? Calculo la variable. ¿Cuál es la variable? Variable de cantidad. Muy bien. Cantidad baja en 8%. Perfecto, muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que pondría? Lo que acá voy a colocar acá es lo siguiente, ¿no? La cantidad afectada por qué. La cantidad que sería acá lo que es X afectada por un impuesto, ¿no? Esto acá es igual a cuánto. Es igual a la cantidad que tengo acá. ¿De cuánto es la cantidad? 174, ¿no? Entonces acá pongamos de amarillo, porque dice cantidad, ¿no? O verde. Pongo acá 174. ¿Y cuánto baja? El 8%. Menos el 8%. 0.08 multiplicado por 174. Así que esto acá, si ustedes lo pueden calcular, ¿eso cuánto sale? 13,92. ¿Todo? Metiéndolo completo. Esa diferencia. 13. Ah, mentira, mentira. Sí, sí. No es 13, es algo de 100 tantos, ¿no? 160,08. 160,08, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ese es el paso 2. ¿Para qué sigue el paso 3? Paso 3, reemplazar en la ecuación de la demanda, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? Paso 3, reemplazo en la ecuación de la demanda. ¿Cuál es la ecuación de la demanda? Esta ecuación de acá. Pongámosla acá. Demanda, halo ahí. ¿Qué tengo acá? Ya tengo lo que es la X, ¿no? Tengo la X. Entonces ya tengo este valor de acá, esta X. Hay casos que acá me da lo que es el precio, ¿no? Cuando dice acá que el precio baja, digamos que estuviera acá el precio. ¿Qué hago acá si tengo el precio? Si tengo acá el precio, acá lo que hago, debo despejar la X, ¿no? Pero como acá tengo la X, ¿qué es lo que haría acá? Simplemente lo que hago es reemplazar, reemplazo el dato nada, ¿no? Y acá digo lo siguiente. Digo acá que el precio afectado por un impuesto es igual a cuánto. Precio afectado por un impuesto es igual y reemplazamos los datos. ¿De cuánto es X? Acá X vale un valor de 160,08. Y lo reemplazo. Si ustedes lo pueden calcular, esto acá, ¿cuánto sale en decimales? Once coma 146. 11,135, ¿no? Ya. 11,146, que sería redondeado 11,15. 11, ¿cuánto? 40 y 15. 15, redondeado. Ya, está bien. Tenemos con dos decimales, 11,15. Entonces, ¿qué sigue después acá? El paso 4. ¿Qué dice acá el paso 4? Reemplazar todo en la oferta. Debo hacer un reemplazar. Debo todo lo voy a reemplazar acá en la oferta. Y colocamos ecuación acá en la oferta. La pongo así acá, esta ecuación. ¿Y qué hicimos acá? Siempre que sea impuesto acá se va a sumar, ¿no? Se suma más impuesto. Siempre que sea subsidio se va a restar más subsidio, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que hago acá? Ya tengo acá lo que es el precio. Lo que hago acá solamente es despejar, despejo este valor de acá, ¿no? Así que acá lo que digo es lo siguiente. Impuesto, que es igual. Impuesto es igual al precio, a YES, al precio afectado por un impuesto, que se lo pongo acá. Y después, esto que está con símbolo positivo, ¿cómo pasa acá? ¿Con qué símbolo? Con símbolo negativo, ¿no? Este está con positivo, ¿cómo pasa acá? Con símbolo negativo, ¿no? Y acá está X, que sería acá,
es la X afectada por un impuesto, ¿no? Así que acá, hablo ahí. Y ahora lo que hago solamente es reemplazo los datos, ¿no? Acá digo lo siguiente. Impuesto que es igual al precio afectado por un impuesto, que es igual a 11,15 menos 1 sobre 50X. ¿Cuánto vale X? Vale 160,08 menos 7. Si ustedes lo pueden sacar acá, esto acá, ¿cuánto sale? Menos 2,25 sale. Sí, está bien. Menos 2,25. Esto es raro. ¿Ahí Sí. Sale diferente? ¿Eso? No, no. Sale 0,94. 0,94, ¿no? Eso está más creíble. Ya. Entonces, como voy a ver acá, acá se acaba eso, ¿no? La respuesta, ¿cuánto era? El 0,92, perdón, 94. Y nada más, de esa forma, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? ¿Está claro?